Bueno, obviamente, y como lo marca la tabla, no fue positiva. Nosotros aspiramos y deseamos estar más arriba, así que estas dos semanitas que tuvimos de preparación y de enfriar la cabeza para mentalizarnos para la segunda rueda, para poder hacerlo mejor. Hemos perdido puntos a veces por desconcentración y lo hemos trabajado físicamente también para poder afrontarlo de la mejor manera. Sí, obvio, nosotros en la parte defensiva nuestro trabajo es mantener el arco en cero. Después sabemos que tenemos gente desequilibrante de mitad de cancha para adelante para lastimar a cualquier rival. Así que trabajamos mucho en la mentalidad de mantener el arco en cero y la solidez defensiva. Nosotros tenemos que arrancar, no sé si de cero, pero sí con esa... A ver, fue como un baño de humildad para nosotros la primera rueda, saber que no nos sobra nada, que tenemos que ir a jugar cada partido como si fuese el último. Y así lo tenemos que tomar de acá 14 fechas para poder aspirar a algo grande. Lo que queremos es ir a traernos algo allá, ojalá sea una victoria, pero nosotros mentalizados sabemos que no podemos regalar nada en ningún partido, sea de visita o de local, tenemos que intentar sumar a tres siempre. A mí me tocó enfrentarlo, un rival que juega bien de mitad de cancha para adelante. Yo siento que haciendo que lo podemos lastimar mucho ofensivamente, lo podemos lastimar. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque ellos tienen que jugar rapidito cuando juegan de contra. Tenemos que estar atentos a esa transición rápida, pero nosotros ordenados nos va a quedar un par para poder lastimarlo. Nosotros como equipo sabemos que bueno, el ascenso directo está muy lejos, es sumar partido a partido, pero nuestro gran objetivo es entrar a la liga.